En estos momentos seguimos transmitiendo después de la tormenta que cayó aquí en el municipio de Bahía de Banderas. No hemos llegado a Fraccionamiento Palmares, hemos estado visitando varios puntos de municipio. Estamos justo donde se encuentra la brecha de los cuatro caminos. Aquí en este lugar, pues el arroyo que baja entre San Vicente y Porvenir, pues este arroyo, el canal agarró demasiada agua y jaló, arrastró una camioneta que pues en este lugar se encuentra volcada. Está siendo sacada ahorita por personal de grúas, por los dueños de este vehículo. Le reportan, afortunadamente no reportan personas lesionadas, solamente daños materiales aquí en esta zona de San Vicente. Se trata de una camioneta de color rojo, no se le aprecia ahorita en estos momentos la marca ni el tipo. Es una camioneta color rojo, la cual está siendo sacada ahorita. Tratan de jalarla con la grúa hacia a lo seco. Está en medio, justo en medio del canal del arroyo, este arroyo que está entre San Vicente y Porvenir, justo en la brecha de los cuatro caminos, conocida como los cuatro caminos. Aquí fue donde pues comentan que el conductor se le apagó el motor a medio charco, a medio arroyo, y en ese momento la creciente se llevó este vehículo y lo dejó volcado, como usted puede apreciar. Estamos transmitiendo, le comento, desde San Vicente, Nayarit, en Bahía de Banderas. Soy José Luis Preciado, informándole para todos los seguidores de Noticias TV y Noticias TV Nayarit. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en San Vicente. En un momento más nos trasladaremos al Fraccionamiento Palmares, donde están reportando varias casas inundadas. Pues ya está sobre sus cuatro llantas la camioneta. Afortunadamente no hay personas lesionadas, no reportan personas lesionadas, solamente el arrastre de esta camioneta que se llevó el arroyo hace unos momentos, cuando estaba la tormenta pues muy fuerte, donde estaban, en ese momento estaban reportando varios puntos inundados, San Vicente, Porvenir, San José, en otros lugares. Vamos a unos momentos más vamos a llevarle la transmisión de cada lugar, cada punto. Pues solo estamos transmitiéndole aquí en San Vicente, en los cuatro caminos. Hace un momento le transmitimos desde Porvenir y hace otro momento le transmitimos desde el ingreso al Fraccionamiento Los Mangos, donde usted pudo apreciar el basural, un montón de basura que estaba atorado en el puente de ingreso al Fraccionamiento Los Mangos. Pues en este momento ya la grúa está sacando, personal de grúa está sacando la camioneta que arrastró el arroyo. Está personal de tránsito, policía vial de Bahía de Banderas. Están personas civiles, familiares del dueño de la camioneta, de los tripulantes de la camioneta. Están apoyando con sogas y pues lo que se pueda. Y pues le comento, no hubo persona lesionada, solamente en la camioneta arrastrada. Y pues ya en este momento la están sacando. Es lo que le llevamos de información hasta el momento desde Bahía de Banderas. En un momento le llevaremos más transmisiones de otros puntos de aquí de este municipio, que quedó en una parte, algunas partes inundadas por la tormenta que cayó hace unos momentos. Le cabe mencionar que pues la tormenta no, en San Juan de Abajo no llovió mucho, no llovió fuerte, no se reportan pues daños. Donde se reportan daños es en San Vicente, es las versiones extraoficiales. En San Vicente, en el Porvenir, y ahorita le comento, nos vamos a trasladar a Fraccionamiento Palmares, donde comentan que hubo varios casas inundadas y algunas afectaciones. Pues esta afectación solamente fue la de la camioneta que quedó volcada, la arrastró el agua, la arrastró la corriente, pero afortunadamente no hubo personas lesionadas. Ya están haciéndose cargo de sacar este vehículo. Le comento, ya está la autoridad correspondiente aquí en el lugar, la policía vial, vecinos y familiares de los que tripulaban este vehículo cuando se lo llevó la corriente. En un momento le damos más información.
Ya llegó la policía estatal también aquí al lugar, le damos información en un momento, vamos a trasladarnos hacia Palmares y le llevamos otra transmisión en vivo desde aquí, desde Bahía de Banderas. Buenas noches.